Hola amigos de Sentido Común, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Fernández Díaz y soy el titular de este noticiero nocturno, Noticias con Sentido y Sin Censura, amigo de ustedes, transmitiendo desde Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas. El tema de hoy, tema muy interesante, por cierto, es el PAN está jugando a perder. Morena lo está rebasando. Muchos o algunos dirán que esta afirmación es una afirmación bastante aventurada. Sin embargo, hay muchos sustentos, hay muchas bases para decir que está sucediendo. Para los que tenemos memoria, principalmente nosotros como periodistas que cubrimos la noticia y seguimos todo el sexenio de Egidio Torre Cantú, vimos cómo fue tropiezo tras tropiezo, error tras error. Bueno, esta administración del gobernador Cabeza de Vaca está haciendo exactamente lo mismo. Error tras error, torpeza tras torpeza. La irritación ciudadana nos recuerda muchísimo la que había en aquel tiempo cuando Egidio Torre era gobernador y el candidato o el aspirante era el hoy gobernador Cabeza de Vaca. Era una irritación que se sentía en las colonias, que se percibía en las redes sociales. Hoy, a 4 años del gobierno del actual gobernador Cabeza de Vaca, esa sensación se palpa también. Después de 4 años en los que que votaron o que votamos por el gobernador, estuvimos esperando que cumpliera sus promesas y desgraciadamente hasta ahorita pues seguimos en espera. La desilusión, el desengaño ha hecho presa de todos aquellos ilusionados por el cambio, por los vientos del cambio. Esto obviamente ha traído como consecuencia que la gente se sienta decepcionada, se sienta engañada y en el 2021, las elecciones del 2021, pues va a pasar factura. Miren, vamos a ver una encuesta que hizo Massive Poller, una encuesta en la cual se hace a través del servicio robótico de telefonía, mucho más sencillo, mucho más simple, y primero se pregunta a la persona por qué partido votaría y se le dan las opciones. Posteriormente, de ese partido, de la persona que la persona eligió, se le dan las varias opciones de candidatos o de aspirantes, ¿sí? Y posteriormente, ya que se hizo lo mismo con los partidos, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, se confrontan, que en lo que le llaman careo entre aspirantes. Se confrontan y se les pregunta a la persona, entre estos candidatos, fulano de tal, mengano, perengano, de este partido, ¿por quién votaría usted? Y los resultados que van a ver ustedes aquí en esta encuesta, pues no son precisamente muy halagüeños para el Partido Acción Nacional. Miren, primero está la intención de voto para elegir presidente municipal. Después, los municipios que son Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico, los municipios más grandes y con mayor cantidad de votantes. Quienes ganen en estos o en 3 mínimo de estos municipios tienen el 60% más o menos ganado. Y
Vamos a ver esta gráfica. Dice, el próximo año tendremos procesos electorales en el municipio de Ciudad Victoria. Empezamos con Ciudad Victoria. Y la pregunta, si hoy fuera la elección para elegir presidente municipal, ¿por qué partido votaría usted? Y chequen ustedes la gráfica, ahí está en su pantalla. Morena, 29.4% de las preferencias electorales, seguido del PAN con 18.1%, el PRI cerca con 15.3%, Movimiento Ciudadano muy, muy retirado con 1.6%, otro partido 5.3%, pero aquí hay algo importante, algo interesante. Las personas que aún están indecisas, ese margen tan grande de gente que puede inclinar la balanza para un lado o para el otro, está ubicado en un 30.3, muy por encima de lo que saca Morena con 29.4. O sea, el abstencionismo ahí está bastante fuerte. Y bueno, falta tiempo. Esta franja de 30.3 va a ser la que va a estar en disputa, la que el PAN, Morena y el PRI en Ciudad Victoria se van a estar obviamente peleando. Morena como partido no tiene mucha fuerza, pero el López Obradorismo sí. Recordemos cómo ganaron los actuales diputados federales, pero ahora no va a estar López Obrador en la boleta. Sin embargo, las gráficas son elocuentes por partido, que no por persona o no por aspirante. Morena, en Ciudad Victoria, si hoy fueran las elecciones, por partido ganaría muy arriba con un 10% casi del Partido Acción Nacional, pero vamos a ver los candidatos, los aspirantes. Dice, de las siguientes personas, ¿quién cree que debería ser el candidato para presidente municipal? Y bueno, ahí manejan en Morena, en el PAN, en el PRI, a diferentes candidatos, porque en las encuestas telefónicas los manejan a ellos y les preguntan a ustedes. A ver, por Morena tenemos a Eduardo Gataz Báez, a Felipe Garza Narváez, a Reina Garza, a Irma Sáenz, a otros y a la gente que aún no se decide. Por el PAN, Arturo Soto Alemán, diputado, Pilar Gómez Leal, Mario Ramos Tamés, diputado federal, Mauricio Guerra Martínez, Jicotencal González Uresti y otro. Y por el PRI, a los que mencionan es a Óscar Almaraz Esmer, Alejandro Etienne, Mariana Rodríguez Mier y Terán, principalmente. Pero vamos a ver, Eduardo Gataz Báez. Eduardo Gataz ya jugó en la pasada elección, perdió, obviamente, ¿verdad? Pero en esta situación, en esta circunstancia, lleva hasta ahorita la ventaja con un 28.7% por encima de Felipe Garza Narváez. En las encuestas la gente prefirió, obviamente, en este sentido, a Eduardo Gataz Báez para que fuera el abanderado de Morena a la presidencia municipal, le repito, por encima de los otros aspirantes que fueron mencionados. No es mucha la diferencia entre Felipe Garza Narváez, ese expriista converso al morenismo, que, bueno, como el Logan decía, ese señor no se viste, se adorna, porque es un figurín. Estuvo en la Profeco, toda su vida ha vivido de la política, toda su vida ha sido funcionario público,
en diferentes cargos partidistas con el PRI, múltiples cargos partidistas con el PRI, un expriista muy con mucha experiencia en estas lides electorales. Y Eduardo Gataz Báez es una cara fresca que también viene del PRI, pero bueno, es ahora también converso a Morena y ya tuvo su experiencia electoral. Le fue bien porque sacó una cantidad grande de votos en la pasada contienda, ¿sí? Pero no le alcanzó para triunfar por encima de Jicotenca González. En este caso, fíjense bien, por el PAN se maneja al actual diputado local y ex subsecretario de ingresos de esta administración de Cabeza de Vaca, Arturo Soto Alemán. Arturo Soto Alemán ya ha pretendido ser en dos ocasiones presidente y ha jugado para hacerlo, y en las dos ocasiones ha salido derrotado. Desgraciadamente la suerte no le ha favorecido, pero parece ser que en esta ocasión, al menos en esta encuesta, está con un 35.4 por encima de Pilar Gómez Leal. Pilar Gómez Leal es otra de las consentidas del gobierno estatal porque es parienta de los señores que gobiernan Tamaulipas. Es parienta, es prima, es Gómez Leal. Recuerden Mariana Gómez también. Entonces, por ahí hay un parentesco con los Cabeza de Vaca y obviamente pues van a tratar de empujar por ahí, por ese lado. Pero en la encuesta, como pues no es muy conocida, Pilar Gómez se estrenó recientemente como diputada, nadie la conoce, nadie la conocía. Por eso los números son fríos, con un 20.8%. Un poquito arriba de Mario Ramos Tamés, ese cirquero que dio esa vuelta mortal para brincar del Movimiento Ciudadano hacia el PAN. Por órdenes, obviamente, de Gustavo Cárdenas, su padrino político de toda la vida, quien va a hacer sin duda alguna alianza con el Partido Acción Nacional para mover las ruinas que quedan del Movimiento Ciudadano y hacer una pues alianza de facto, porque no creemos que el PAN vaya a hacer una alianza para repartir, se va a ir solo el PAN, tiene todo para hacerlo, y pues por abajo del agua, con el apoyo y la ayuda de Movimiento Ciudadano y el PRI, inclusive partidos satélites que trae. Y abajo pues están Mauricio Guerra Martínez y Jicotenca González Uresti, que con un 4.2 demuestra que pues la gente no es de ninguna manera pues muy dada a perdonar los errores, lo mandaron al sótano. Aquí Arturo Soto Alemán, si sigue con esa misma tónica, podría enfrentar obviamente a quien pusiera Morena, que en este caso, de acuerdo a la fotografía de este momento, sería Eduardo Gataz Báez. Y en el PRI, Óscar Almaraz Esmer supera Alejandro Etienne. Óscar Almaraz Esmer, expresidente municipal, que la verdad con Jicotenca muchos ya añoran, así de malo ha sido Jicotenca, González Uresti, añoran a Óscar Almaraz Esmer y lo quieren de regreso, algunos, no todos, obviamente. Alejandro Etienne, pues también un personaje muy gris, muy oscuro, muy rata. Por cierto, ¿verdad? También no tiene ninguna posibilidad, pero lo ponen ahí con un 20.9. Y a Mariana Rodríguez Mier y Terán, también parienta de todas esas del señor Egidio Torre Cantú, pues con un 4.7.
aquí tenemos entonces que por Morena iría Eduardo Gataz Báez, Arturo Soto Alemán por el PAN y Óscar Almaraz Elmer en Ciudad Victoria. Pero hoy, si hoy fuera la elección para elegir presidente municipal de Ciudad Victoria, ¿por cuál partido o candidato votaría usted? Aquí ya los carean, los ponen uno frente a otro, los ponen a pelear, vamos a llamarle así, y tenemos que en el careo 1, si fuera Óscar Almaraz Esmer contra Eduardo Gataz y Arturo Soto Alemán, de manera pues algo exagerada, diría yo, increíble, ponen a Óscar Almaraz con un 23.5% de las preferencias ciudadanas y en un 15.3% a Eduardo Gataz de Morena, y Arturo Soto lo mandan con un 13.5%. Ya de Movimiento Ciudadano, de la Laura Patricia Pimentel Ramírez, esa diputada que le hace el juego al Partido Acción Nacional, está más vendida que Ramos, que Mario Ramos, pero bueno, eso no lo da a conocer todavía, pero juega en el equipo del PAN con una, pues muy raquítico 3.6%. Aquí lo interesante es que Óscar Almaraz Esmer juega con el PAN. Óscar Almaraz Esmer fue el operador político de Jicotencas González Uresti y se menciona ya que va a ser el operador político de quien resulte candidato no solamente a presidente municipal de Ciudad Victoria, sino quien resulte candidato a las presidencias municipales, un coordinador de campaña. Por lo tanto, en un extremo caso se menciona también que Óscar Almaraz Esmer jugaría con la camiseta del PAN para asegurar el triunfo. Esto es lo que aquí en Ciudad Victoria se menciona. En el careo número 2, Óscar Almaraz Esmer vuelve otra vez con 30.2, Eduardo Gataz queda con 15.4 y Laura Pilar Gómez Leal con 12.8. O sea, volvemos otra vez, y en el careo 3 y en el careo 4, de manera extraordinaria, resurge Óscar Almaraz Esmer por encima de Arturo Soto Alemán en el careo 3, que queda en segundo lugar, pero con un 15.9 sobre un 28.4, y mandan a Felipe Garza Narváez al tercer lugar con 14.9%. O sea, aquí podemos ver, por ejemplo, en el careo 4 también, si fuera el candidato Óscar Almaraz Esmer del PRI contra Felipe Garza y Pilar Gómez Leal, también ganaría Óscar Almaraz Esmer sobre Felipe Garza Narváez y Pilar Gómez Leal. Resumiendo, está una situación complicada, porque primero, por partido, Morena se lleva la ventaja en Ciudad Victoria, pero por personaje, porque será más conocido, porque ya fue presidente, diputado, secretario de finanzas con Eugenio Hernán Torres, toda su vida ha tenido cargos, a lo mejor es más conocido, y obviamente, ¿verdad?, también eso, pues si a la gente le resulta el nombre conocido, pues dice, no, pues Óscar Almaraz, o a lo mejor igual sí tiene ese punch todavía que lo ha hecho ser el candidato en muchas ocasiones. Es interesante, pero bueno, aquí lo importante es que en ninguna de las cuatro, de los cuatro careos, el PAN sale victorioso, ni siquiera en la elección de partido.
en la dirección del partido, en donde, bueno, pues en este caso, Morena, repetimos, sale con un 29.4 sobre un 18.1 del PAN. Pero repetimos también que 30.3 son los que ahorita no han decidido todavía, falta un año aproximadamente, es en el 2021, ¿sí? Pero ya se empieza a ver más o menos una tendencia, ¿sí? Bueno, aquí decimos que Ciudad Victoria pues está perdida, aparentemente ahorita está perdida para el Partido Acción Nacional. Pero vámonos a Matamoros, donde gobierna Morena. Matamoros, gobernada por Mario López, la Borrega, que así lo conocen, también en la pregunta, el próximo año tendremos procesos electorales en Matamoros. Si hoy fuera la elección para elegir presidente municipal, ¿por qué partido votaría usted? Sorpresa. El 43.5% para Morena, 43.5%, por no decir ya el 50%, porque el rango de error de las encuestas es de 4.3, o sea, puede equivocarse con menos 4, más 4, ¿sí? Y el PAN se queda muy lejos, muy muy lejos, con un 13.1%, el PRI cerca del PAN, 11.1%. Recordemos que el señor presidente municipal de Matamoros, Mario Ramos La Borrega, es sacado del establo priista y apoyado por Baltasar Hinojosa. Él es uno de los ahijados políticos de Baltasar y lo ayudó con toda la estructura priista en una de las claras venganzas políticas contra Cabeza de Vaca por haberle derrotado en las urnas. Apoyó con todo a La Borrega para que llegara por Morena, y ahí está, con una estructura priista, con la mayor parte de sus funcionarios del ayuntamiento de extracción priista también. Y bueno, si vuelve a jugar con toda la estructura que trae el PRI y con el logo de Morena, difícilmente el PAN podría hacerle mella. El PRI, pues obviamente menos, y aunque se unan 13 y 11, pues dan 24, no 43. Pero vámonos de las siguientes personas, en la siguiente gráfica, la pregunta de las siguientes personas: ¿quién cree que debería ser el candidato para presidente municipal? Y estamos hablando de Matamoros, aquí ya vamos a ver por partido, a ver la gente por quién se decidió. Por partido primero, Morena. Ahí manejaron a cuatro nombres: el presidente municipal, Mario López Hernández, La Borrega; Adriana Lozano Rodríguez, la diputada federal. Hasta ahí, no hay más por Morena, son dos. En donde Mario López obtiene un 33.9% sobre un 25.9% de Adriana López Rodríguez, la diputada federal. O sea, sí está muy anémica ahí la situación, pues digo, nada más dos candidatos de Morena, muy anémico. Hay más, sí, obviamente que sí hay más, pero recuerden lo que les dije hace rato, ahí Morena como partido sí está vigente, pero no tiene cuadros, porque el presidente municipal es del PRI, con vestido de Morena, pero es del PRI. Entonces, obviamente no han crecido cuadros políticos más que la diputada Adriana Lozano Rodríguez. Y bueno, en el PAN va o apuntan ahí a Ivette Bermea Vázquez, por el PAN, Ivette Bermea Vázquez.
Bueno, Ivette Bermea, bueno, podemos decir que la señora Ivette Bermea es diputada local y pues no tenemos, obviamente como todos los diputados locales, no tenemos mayores aportaciones que hacer de ella porque siempre se ha distinguido por ser así muy gris, pero bueno, increíblemente le gana a Héctor Escobar, perdón, Héctor Escobar, el que fuera secretario de Educación y hoy despacha también ahí en el Congreso del Estado como diputado, ¿sí? Y le gana a Chito, el ex diputado también y ex candidato Carlos Alberto García González. Miren, Ivette Bermea Vázquez con un 28.6. Héctor Escobar con un 25.7, muy cerca uno de otro. Y allá Chito, Carlos Alberto García González con un 8.6. ¿Por qué ponen a Ivette Bermea Vázquez ahí en Matamoros? No, la verdad, ni idea tenemos. O sea, todos los candidatos de... No han crecido, vamos a decir, ningún candidato del PAN, ningún aspirante del PAN ha crecido. Los dos que aparecen ahí, los tres que aparecen ahí, dos son diputados. El otro es un ex diputado y que ahorita despacha en la Secretaría de Economía, ¿sí? Él es el secretario de Economía, todo un chasco, un fiasco, el señor Chito García, áspero, prepotente, completamente ineficiente. Yo creo que por eso lo ponen ahí con 8.6. Pues a lo mejor Ivette Bermea se la ha llevado ahí más tranquilona, ¿no? O sea, por eso aparece o ha de tener un excelente padrino. Y en el PRI, Héctor Silva Santos, el actual presidente del Comité Directivo Municipal del PRI allá en Matamoros. Obviamente, pues como presidente del Comité Directivo Municipal de su municipio, aparece con un 26.1 por encima de un Pedro Luis Coronado, un poco conocido, 17.4 y hasta ahí, no hay más. No hay más por el momento. Pero vamos a ver cuando ya los confrontan, cuando ya los ponen cara a cara en el careo número uno, en el careo número uno. ¿Por cuál partido o candidato votaría usted si hoy fuera la elección para presidente municipal? Y miren, ahí está lo que les decíamos. Mario López Hernández Morena, 25.4, por encima de la panista diputada Ivette Bermea Vázquez, con un 16.8, algo retirado. Y Héctor Silva Santos, lógico, de sentido común, con un 8.6 y más abajo allá, un Abelardo Ruiz García del Movimiento Ciudadano con un 2.4. En el careo número 1, donde ponen a Mario López contra Ivette Bermea. En el careo número 2, Mario López contra Héctor Escobar. ¡Ay, carajo! Ahora sí que le saca muchísima más ventaja que a Ivette Bermea. Sería mejor candidato, de acuerdo a esta encuesta, Ivette Bermea, porque a Héctor Escobar lo ponen con un 11.8 y a Mario López Hernández con un 30.5. 19 puntos de ventaja. Nada más. Enorme, enorme diferencia. A Héctor Silva, bueno, pues allá se va con un 10.9, muy, muy pegadito a Héctor Escobar, lo cual quiere decir que la popularidad de Héctor Escobar anda, pero muy mal, anda por los suelos, se le ha quedado muy mal a los maestros, les quedó muy mal a los maestros, y como diputado local también. Y en el careo 3, fíjense bien, cuando ponen a Adriana Lozano Rodríguez de Morena, sí, la que quedó en segundo lugar después de Mario López, contra Ivette Bermea también se la lleva.
se la lleva con un 29.5 contra un 18.9 de la panista Ivette Bermea, mientras Héctor Silva queda en tercer lugar con 14.3. O sea, aquí llevamos tres careos, y en los tres careos, Mario López contra Ivette Bermea se la lleva Mario López, contra Héctor Escobar se la lleva Mario López, luego cambian, ponen a Adriana Lozano Rodríguez contra Ivette Bermea, se la lleva la morena, y al final Adriana Lozano otra vez, pero contra Héctor Escobar, también lo deja, pero por la calle la amargura, 26.3 contra 13.4. O sea, si hoy fueran las elecciones en Matamoros, es definitivamente para Morena. El PAN no tendría nada que hacer ahí, el PRI menos, y juntándose tampoco. Las sumas no mienten. Pero bueno, vamos al municipio de Nuevo Laredo, uno de los municipios que, bueno, ahí manda galleta presidente municipal Enrique Rivas. Enrique Rivas ha hecho una desastrosa administración municipal, y se ve porque, fíjense bien, el próximo año, la pregunta es esta, el próximo año tendremos procesos electorales en el municipio de Nuevo Laredo. Si hoy fuera la elección para elegir presidente municipal, ¿por qué partido votaría usted? Y vámonos, Morena 26.4 y cerca el panismo con 24%, una diferencia muy, muy estrecha. El PRI muy abajo con un 8.9, a pesar de que tiene buenas figuras, pero ahorita vamos a ver eso. Y el abstencionismo, las gentes que aún no deciden, 35.4, que también aquí en Nuevo Laredo, esta gente que aún no ha decidido es la que va a inclinar la balanza hacia Morena, hacia el PAN o hacia el PRI en su momento, ¿verdad? Pero cuando ya les preguntan quiénes serían los candidatos, de las siguientes personas, ¿quién cree que debería ser el candidato para presidente municipal de Nuevo Laredo? Los aspirantes que manejan son abusados: Carmen Lilia Cantú Rosas, la diputada Morena, diputada local por Morena, que le ha puesto el cascabel al gato ahí en la Cámara, en el Congreso, de las que más han participado, y bueno, trae su rating con un 37.4%, muy por encima del Sergio Ojeda Castillo, y posteriormente también de Gastón Herrera y de Adriana Contreras, ¿sí? En este caso, Sergio Ojeda Castillo es un regidor, es el regidor de Morena, ahí del ayuntamiento de Morena, pero que no se le ha visto, no se le ha escuchado nada. Era para que ya hubiera sacado todas las porquerías y la podredumbre que hay en ahí en el ayuntamiento de Nuevo Laredo, pero se ha mantenido callado, mientras que Carmen Lilia Cantú Rosas ha usado las tribunas que tiene en el Congreso y allá en Nuevo Laredo, en sus espacios informativos, para hacer acto de presencia, hablar y pisar fuerte. A lo mejor esta es la gran diferencia. Pues aquí, con Gastón Herrera, Adriana Contreras, Juan Manuel Flores, pues son 3.3, 3.6, o sea, no vale la pena tomarlos en cuenta ahorita. Si crecen, bueno, ya veremos, pero ahorita está entre Carmen Lilia Cantú Rosas y el regidor Sergio Ojeda Castillo, con una diferencia muy grande, casi de 15 puntos entre uno y otro. Con el PAN, Imelda San Miguel, la protegida del presidente Enrique Rivas, se dice que más que su
padrino político tiene otro tipo de relaciones que, pues, la han hecho ser presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN allá en Nuevo Laredo y obviamente ahora diputada, y la quieren impulsar, dejar, Enrique Rivas la quiere dejar como presidenta municipal. Con el 21.1 por encima, esto sí está raro, por encima de el panista diputado federal Chava José Salvador Rosas Quintanilla, Chava Rosas, como lo conoce la gente, la raza, los políticos de allá, que tiene, pues tiene un buen cartel, no cartel, un buen cartel allá en, bueno, lo dejamos en puntos suspensivos. Tiene un buen arraigo en su natal ciudad de Nuevo Laredo, sin embargo, en la encuesta queda abajo, poquito, pero queda abajo de Imelda San Miguel. Entendemos que Imelda San Miguel está siendo cuerpeada no solamente por el presidente municipal Enrique Rivas, sino también por Partido Acción Nacional, estatal y hasta por el gobernador. ¿Sí? Igual, en tercer lugar, allá con un 17.5 está Félix Mayo, o Moyo, como le dicen, que bueno, pues también es un personaje de un diputado, pues ahora todos los diputados han sido presidentes, como siempre, ¿no? Que está con una muy anémico 17.5, pero a dos puntitos, a dos puntos de Chava, que bueno, está muy canijo creer esto, ¿verdad? Pero así nos lo muestra la encuesta de Massive Caller. Y bueno, allá con 14% Manolo Canales. ¿Sí? Y en el PRI, Yalil Abdala Carmona, la más conocida, que también es diputada local, se alza con un 26.9 por encima de Jesús Valdés Cermeño y de Mónica García Velázquez y de Ramiro Ramos Salinas. Aquí sería cuestión de ver, porque también Ramiro Ramos y Mónica tienen su gente, tienen su estructura, pero bueno, en el PRI Yalil Abdala, en el PAN Imelda San Miguel y en Morena Carmen Lilia Canturrosas encabezan la lista de aspirantes en Nuevo Laredo, ya confrontándolo. Si fuera la elección, ¿por cuál partido o candidato votaría usted? Y sorpresa de nuevo, Morena se los lleva en dos de los careos. En el primero, sobre Imelda, la brinca con 21.6 y Imelda con un 19.4. En el segundo careo, con Chava Rosas, con Jesús Salvador Rosas Quintanilla, lo brinca muy cerquita, 23 contra 21. Y en el careo 3, Imelda San Miguel, si ponen a Imelda San Miguel de acuerdo a esto, ¿verdad? Contra Yalil Abdala, Sergio Ojeda Castillo. Bueno, ahí Imelda San Miguel contra esos candidatos, Yalil del PRI, Sergio Ojeda Castillo de Morena, pues gana Imelda con un 22.8, pero lo están poniendo con los segundos lugares, ¿sí? No con los primeros. Igual en el careo 4, que ponen a José Salvador Quintanilla en primer lugar con 20.4, por encima de Yalil Abdala, Sergio Ojeda, nada más esos tres. Queda claro que obviamente aquí también en Nuevo Laredo Morena ganaría si hoy fueran las elecciones de manera cerrada, pero ganaría Nuevo Laredo. Vámonos a Reynosa, donde el PAN sí, ahí está muy muy cerrado, tiene una preferencia de 33.6% sobre un 31.4 de Morena. El PRI en el sótano completamente con 7.3, y ahí los indecisos en Reynosa no son muchos, es el 20.6, o sea,
ahí está más definida la lucha, polarizada completamente entre dos partidos, Morena y el PAN, con una ventaja muy leve de por partido, no estoy hablando por candidato, por partido de el color azul. Y ya cuando nos vamos de quiénes creen que podrían ser o deberían ser los candidatos, tenemos por Morena a José Ramón Gómez Leal, el popular JR, en primer lugar de la encuesta con un 36.7, a Claudia Hernández Sáenz con un 18.4, Armando Certuche Suani con un 10.2 y a Rigoberto Ramos Ordóñez, el diputado, 10.2%. Aquí cabe aclarar que José Ramón Gómez Leal tiene muchos fans allá en Reynosa, ya jugó muy fuerte, mucha votación. No nos extraña que esté colocado en el primer lugar por parte de Morena como aspirante a candidato. Y Carlos Peña Ortiz por el PAN. ¿Quién es Carlos Peña Ortiz? Nada menos que el hijo de la actual presidenta municipal, Maki Ortiz. Carlos Peña Ortiz fue presidente del DIF de Reynosa. Así que, así como lo oyen, Maki Ortiz se empeñó en que su hijo fuera el presidente del DIF para empezarlo a meter a la política. Quiso ser candidato a diputado local. No lo dejaron. Fintó que se iba con Morena y le dieron un aplacón. Se aplacó. Pero ahorita todavía Maki está jugando con las cartas de que si el PAN no postula a su hijo como candidato a la presidencia municipal, ella se iría como candidata, ya sea diputada federal por Morena, o jugaría en la siguiente elección para la gubernatura si Morena se lo pide. Ahí está muy en duda, porque sabemos perfectamente que Maki Ortiz coquetea abiertamente con Morena y puede dar el brinco en cualquier momento si sus intereses políticos así se lo indican. Hay una guerra abierta entre el gobernador Cabeza de Vaca y Maki Ortiz, por lo cual obviamente pues ve muy difícil que Carlos Peña Ortiz, el hijo de Maki, vaya a ser el candidato. Sin embargo, aquí pues la encuesta lo pone en primer lugar en la lista de aspirantes panistas con un 24.5. Fíjense bien, por encima de Gerardo Peña Flores. Gerardo Peña Flores, a quien se le nombra como aspirante fuerte a la gubernatura de Tamaulipas para el 2022. Y sin embargo, en esta encuesta, 24.5 sobre 17.6, casi 7 puntos de ventaja le sacaría el hijo de Maki Ortiz a Gerardo Peña Flores en Reynosa. Increíble, sí. Ahí, bueno, no mencionamos nosotros, rapidito, Juana Alicia Sánchez Jiménez, 7.8, el Chuma Moreno, 6.9, Alberto Lara, el ex dirigente de las maquiladoras, caído en desgracia, hoy diputado local, con un 5.9, y Gilberto Estrella, el secretario de SEDUMA, pues allá refundido en la profundidad con un 2.9, pues ni se ve ni se oye. PRI, Olga Garza, la diputada Olga Garza, en cabeza. Después sigue María Esther Camargo, sí, la esposa de Lubert, de Oscar Lubert, y Aida Zulema Flores Peña, la ex presidenta del PRI estatal. José JR y Claudia Hernández Sáenz en los dos primeros lugares por Morena,
Carlos Peña y Gerardo Peña por el PAN, Olga Garza y María Esther Camargo por el PRI, ya confrontándolos por cuál partido o candidato votaría usted. Y miren, sorpresa también, muy pegados con un punto porcentual de diferencia, nada más un punto porcentual de diferencia, Carlos Peña Ortiz del PAN, el hijo de Maki, para que lo identifiquen mejor, 28.7. José Ramón Gómez Leal JR con 27.6%. Un puntito nada más lo separa. Allá muy al fondo, la priista Olga Garza con 4.9. Le digo que iba a estar, pero de película, esta contienda electoral entre el PAN, Morena, JR, es un excelente candidato, igual que lo es Sertuche, porque ellos tienen su fuerza. En el careo 2, donde ponen a Carlos Peña Ortiz, otra vez, el hijo de Maki, contra Claudia Hernández Sáenz de Morena, la que va en segundo lugar en las aspiraciones, pues gana con un poco más de margen el hijo de Maki, con 29 contra 21, 8 puntos. En el siguiente careo, donde ponen a JR contra Gerardo Peña, fíjense bien qué cosas, ahí JR le ganaría en este escenario virtual al mismo Gerardo Peña Flores, con muy poco, un 2%, 2%, muy, muy cerrada la competencia, pero al final de cuentas, JR en este sondeo sale victorioso de Morena. Y en el tercer escenario, donde ponen a Gerardo Peña Flores contra Claudia Hernández Sáenz, bueno, obviamente ahí gana Gerardo Peña con 27 contra un 25, también un margen muy pequeño de Morena con el PAN. Con este escenario, obviamente, también decimos que está muy cerrada la competencia, muy cerrada, y va a necesitar el PAN, la verdad, modificar muchas cosas para poder cambiar la mentalidad que tiene ahorita la gente, la irritación social. Pero vámonos a Tampico, allá en la zona sur, donde manda el señor Chucho Nader, otro de los aspirantes a la gubernatura. Está ahí también muy parejo, porque en cuestión de partidos, si bien el Partido Azul gana con un 31.8, no está muy alejado de un Morena con un 29.3, pero hay un 28.6 de aún no decide. Ahí puede darse muchas cosas, muchos factores, porque te digo, falta mucho, falta un año aproximadamente, y se pueden dar muchas situaciones. El PRI con un 4.3 no se le ve absolutamente nada, pero los aspirantes son importantes. Ahí en el, fíjense bien, en Morena, Olga Patricia Sosa Ruiz, la diputada federal Sonrix, que le decimos nosotros por la sonrisa, contra Rodolfo González Valderrama, el actual titular de la Secretaría de Comunicaciones, no, de la Secretaría de Radio y Telecomunicaciones, allá en la Ciudad de México, tan pequeño. Aquí Olga le saca casi 20 puntos de ventaja al doctor Rodolfo González Valderrama, porque es tan pequeña, ha vivido toda su vida, ha competido por el PRI en varios cargos. Ella ha sido priista toda su vida, hasta que dio el brinco, la maroma, cayó parada. Ahora con López Obrador llega, se sube al carro de López Obrador y llega a la Cámara de Diputados Federales, donde no se le ha visto absolutamente nada, pero su presencia es muy conocida en fiestas, reuniones, bautizos, quinceañeras y todo lo que tenga que ver con socialité. En cuestión de legislación, bueno, no se le ha visto mucho, por no decir que nada. Eduardo Hernández Chavarría
expriista también, aquí con 7.1. Aquí el único que se salva, porque son dos priistas, Olga Patricia y Eduardo Hernández Chavarría, contra Rodolfo González Valderrama, que siempre ha estado del lado de la izquierda, del lado de Morena. Fue asesor, coordinador de asesores de Ricardo Monreal allá en la Cámara de Senadores, muy cercano a López Obrador, y prospecto también a la gubernatura. No lo pierdan de vista. Ahorita el retrato es 10.7 contra 31% de Olga, pero esto puede dar un viraje, como también en otros municipios. Por el PAN, Jesús Nader, presidente municipal, todas las canicas se la lleva con un 37.5. Mon Marón, con un 15.6, el diputado Mon Marón, que anda en campaña intensa junto con Chucho Nader. Digo, por si Chucho Nader se le hace la candidatura a gobernador, ¿verdad? Bueno, pues ahí andan en campaña los dos, tanto Mon Marón como Chucho Nader. Y abajo la diputada Rosa González Azcárraga con un 14.1, Germán Pacheco Díaz, que lo pensábamos muerto ya Germán Pacheco, pero no, ahí está con un 6.3, y el Comapo Jorge Rivera Chute con un 1.6, muy en el fondo, mientras el PRI Magdalena Peraza Guerra en cabeza, porque no hay otro, con 61.5%. 61, no hay otro en el PRI, se las están ofreciendo y nadie quiere, ¿sí? Y aquí lo interesante, ya cuando los confrontamos, Jesús Nader se la lleva, pero de calle, con 33.9 contra Olga Sosa, que sacaría un 19.5, casi 13 puntos de ventaja. Si fuera Mon Marón el candidato, también le gana a Olga Patricia, lo que quiere decir que no es una buena candidata, con 21.2. y si fuera Jesús Nader y Rodolfo González Valderrama, también se la lleva Jesús Nader con un 16% más o menos de ventaja. Y si Mon Marón fuera el candidato y González Valderrama por Morena, ahí estaría la cosa más pareja, porque sería 21 contra 18, muy cercano. Magdalena Peraza siempre aparece en un tercer lugar con un 14, 9, o sea, no sale de ahí, difícilmente podría ganar. Bueno, amigos, esto es lo que Massive Caller presenta como la fotografía de momento que vivimos. Ya dijimos nosotros, el PAN está jugando a perder. El PAN está jugando a perder porque está cometiendo los mismos errores que le criticó tanto a los gobiernos anteriores. Está faltando a sus promesas que hicieron en campaña. Estos diputados que quieren ser presidentes no están legislando para la gente. Mon Marón acaba de proponer que a los taqueros y a los que venden comida en la calle se les aplique un 5% de impuesto. Pues con esas propuestas, mi estimado Mon, pues guárdalas para después, porque ahorita no te conviene para nada. Él dice que para las finanzas, que para tener lana, que el gobierno del estado necesita billetes. Pues sí, pero búsquenle por otro lado, ya no expriman al pueblo, por eso ya no los quieren. El PAN va a tener que hacer uso de todos sus recursos. Y miren bien lo que les voy a decir ahora, en esta fecha, ¿sí?, a un año de las elecciones. El PAN puede ganar, pero hay dos condiciones inobjetables, irrebatibles. Primero, el gobernador tiene que cambiar su estilo de gobierno, tiene que gobernar ya para el pueblo, tiene que gobernar para las clases necesitadas, tiene que dejar de pelear con el gobierno federal y buscar una alianza para poder beneficiar a todos los tamaulipecos, porque a nadie nos conviene
un enfrentamiento entre gobierno federal, léase López Obrador, y un gobierno estatal con cabeza de vaca, porque nos llevan a los ciudadanos entre las patas. Primero, tiene que ser y demostrar que en Tamaulipas realmente está gobernado y bien gobernado. ¿Cuántas obras hemos visto en 4 años? Realmente, sabemos en qué se ha gastado el dinero, sabemos realmente qué anda haciendo el señor gobernador allá juntándose con los de Goan para decirle al presidente López Obrador que pues hay, sí hay de otra, sí hay de otra qué. De otra que ya tuvieron el poder y lo desperdiciaron. Pero bueno, decía, hay dos condiciones, una es esa. Y la otra, bueno, que le metan cantidades millonarias a las candidaturas. Y que como en la época pasada, en la elección pasada, cañonazos de despensas, cañonazos de dinero, 1.500, 2.000 pesos por voto, sería la forma en que podrían ganar y vencer la irritación ciudadana si es que la gente realmente se deja comprar en esta elección, que va a ser muy vigilada, mucho, muy vigilada por Hacienda, por la Auditoría Superior, por el mismo Instituto Nacional Electoral y por el presidente de la República, quien ya dijo, voy a vigilar que las elecciones del 21 sean limpias y transparentes y que no se haga uso del recurso para poder comprar votos. Oscuro se ve el panorama para Acción Nacional, pero esto lo vamos a ahondar en otros programas subsecuentes. Vamos a ir desmenuzando cómo han sido estos 4 años del gobierno de cabeza de vaca, el por qué la gente ya no quiere saber nada de lo que sean cabezas y menos de vaca, porque ha llegado a este clímax de irritación, a este clímax de molestia entre los ciudadanos. ¿Por qué tan rápido? Hombre, al PRI le tomó 86 años exasperar hasta el cansancio al pueblo tamaulipeco y que echaran por fuera al PRI. Y al PAN le está tomando solamente 4 años llegar al mismo límite de fastidio de la población. Vamos a irlo desmenuzando por el porqué. Hay un porqué, obviamente, y vamos a irlo diciendo poco a poco, porque para eso estamos, para decir las cosas como son en este subprograma Noticias con Sentido y Sin Censura. Soy Mauricio Fernández Díaz, transmitiendo desde Ciudad Victoria para Sentido Común, y les deseo que tengan una excelente noche. Un saludo allá a todos mis socios, amigos, compañeros del sur de Tamaulipas, del norte. Un abrazo afectuoso a todos ustedes y nos vemos pasado mañana. Muchas gracias.